of my eyes. I've been erected, I've been protected, but I'm gonna kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. Y en esta ocasión les traigo a Megatron de la línea Henkei o Classics de Takara. Y pues, como ya podemos ver y como ya sabemos, esta es una, pues, es una versión un tanto más realista de un arma, dado que pues el Megatron que sacó Hasbro es en colores morado y blanco y naranja, no, naranja verde, que pues no tiene nada que ver con el con Megatron. Y se supone que estas líneas de clásicos pues hacen alusión a los G1 que tanto queremos en colores y diseños también de vehículos, mejor dicho. Bueno, es una pieza pesada, no tanto, pues tiene su peso. Se amolda mejor a la mano de un coleccionista joven, o sea, de un niño. Se empuña mejor el arma, el G1 de Megatron. Este se me hace muy chiquito, muy pequeña la empuñadura. Se me hace bien, es un arma tipo Nerf, que le dicen, de esas de aire, que muchos ya conocen. Y pues la pintura es gris, con acabado, un poquito acabado metálico, como se dan cuenta, pues brilla un poquito bien. Tenemos aquí el logo de Decepticon en un cromo morado, bastante bueno. La mira tiene por ahí se ve, ándale, ahí se alcanza a ver. Vamos a ponerle un objetivo por ahí para dispararle. Perfecto, un Autobot menos. Y vamos a proceder con la transformada. Es algo complicada, es un mini origami. Y pues procedamos. Lo primero que vamos a hacer es separar estas piezas de aquí, de los lados. Es una figura bastante sólida. Ahora sí. Aquí viene lo bueno. Tenemos todo un cacharro ahí dentro que hay que armar. Y pues es algo complicado de armar esta figura, porque pues ya saben todos que armar una pistola, un arma de mano, es difícil, ¿no? En comparación a los vehículos. Con un poco de paciencia y práctica, pues se puede transformar fácilmente, pero de primera instancia es difícil sin el manual. Lo único que no me gusta de la figura, pues es la adición de estas alas, ¿no? En modo robot, que bien se pudieron haber quedado a un lado y pues a mí en lo particular no me molestaría. Pues de aquí sacamos los pies. Y voilà. Tenemos a Megatron en modo robot. Y se ve muy bien. Muy bien se ve el Megatron. Ok. Pues tenemos detalles muy bonitos y más fiel, y la estética más, muchísimo más fiel al Megatron de la caricatura, el G1, para ser precisos.
Tiene buenos detalles de un color rojo por algunos lugares. Pues no puede faltar el cromo característico, y pues aquí también su símbolo símbolo Decepticon en un color morado. La cara pues está, hubiera preferido un poquito más de personalidad, no lo sé. Tal vez lo único que me molesta son las cejas de azotador que tiene, ¿no? La frente, no lo sé. Pero pues en general está muy bien, tal vez tapándole aquí un poquito a los lados, no sé. Pero es una figura muy buena, muy recomendable. Pues articulaciones pues están muy bien. Y pues de crunch. Podemos girar completamente los brazos, los puños no los gira, pero sí dobla bastante bien el puño, como pueden darse cuenta. En las piernas pues también bastante articulación, muy buena. De hecho puede sentarse y hacer bastantes cosas buenas, ¿sí? Que es lo que muchos buscamos cuando exhibimos nuestras piezas. Vamos a darle una vista por acá atrás. Parece que trae puesto un Scrander. Pero está bastante, bastante, bastante bien. Sigue en el mercado. Esta se la compré a Ben Items. Un saludo, Ben. Gracias por esta figura tan fantástica que mandaste. Me lo dio a muy buen precio, como los precios que solo él da. Y pues no está escasa como el Optimus, ¿no? Ese sí voló, y hasta ahora Optimus Prime lo volvieron a reeditar. Y pues no pueden perder oportunidad para adquirirlo. Megatron aún sigue en el mercado, no está caro. Está cara, pero no está caro. Y se me olvidaba por aquí que su cabeza también gira y tiene un pequeño ball joint que también puede subir y bajar la cabeza. El light packing, pues ahí lo vemos. Tengo que buscar la traducción para light piping. Pero pues es un conducto de luz, un prisma vamos a ponerle, porque en realidad es un prisma lo que está aquí atrás. Consíganselo, pregúntenle a Ben si todavía tienen por ahí alguno. No se van a arrepentir. Bastante más recomendable que el de Hasbro. Tamaño pues es un Voyager. Y es más alto obviamente que un Deluxe. Aquí lo vemos. Y pues, ¿qué más quieren? ¿Un Megatron Henkei en la colección? Pues yo sí. Gracias, este fue Trooper, nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, sintonícenme por aquí de nuevo. No olviden visitar Transformers México. Ahí abajo está la dirección, y pues sigan votando por las figuras, ¿qué tal les parecen? Ahora ya no es de estrellitas, ahora ¿les gusta o no les gusta? Y bueno, gracias, nos vemos en la próxima. Bye.